Cuba, la joya del Caribe. En este paraíso tropical, la alta sociedad del mundo venía a disfrutar todo lo que la isla ofrecía. Era el destino de diversión de ricos y famosos, donde se liberaban las pasiones y florecía la cultura. En esta época de oro, muchos saboreaban rones exóticos y gozaban del espíritu de Cuba. El ron más celebrado, y de hecho el genuino espíritu de Cuba, fue el ron Matusalén. Nuestra historia empieza con la atracción del Caribe y la búsqueda de oro. Cuando Cristóbal Colón se dispuso a descubrir nuevas tierras, trajo con él caña de azúcar para cultivar. Los españoles descubrieron por accidente que el cálido sol junto con la levadura natural esparcida en el aire fermentaban la pulpa de la caña hasta convertirla en una bebida ardiente. Pronto, su sed por oro sólido se tornó en sed por oro líquido. En esos días, piratas y marineros se embriagaban, tornándose revoltosos, lo que en inglés se llama rumpullion, es decir, que pelean o causan problemas, y de ahí se originó la palabra ron. En el siglo XIX, dos hermanos de origen español, Benjamín y Eduardo Camp, llegaron a Cuba. Junto con su socio, Evaristo Álvarez, usaron sus conocimientos de destilación y mezclas de distintos tipos de jereces, coñacs y vinos para crear una fórmula secreta y celosamente guardada, la cual transmitieron a las siguientes generaciones. Y así, en 1872, establecieron el Ron Matusalén en Santiago de Cuba. En 1912, Benjamín regresó a España y dejó la compañía en las excelentes manos de su hermano Eduardo y de Evaristo Álvarez. Los socios pronto se convertirían en familia, pues el amor floreció entre la hija de Evaristo y el hijo de Eduardo. Así, sus espíritus se unieron. Poco después, Claudio Álvarez Lefebvre, hijo de Evaristo Álvarez, tomaría las riendas de la empresa. En los siguientes 25 años, su visión y capacidad administrativa le ganaron el respeto de empleados y competidores. La empresa prosperó, pero a principios de los 40, Claudio Álvarez Lefebvre le pidió a su único hijo, Claudio Álvarez Soriano, que se uniera a la empresa. La administración y capacidad en mercadeo que el joven había cultivado en Estados Unidos ayudaron a que el Ron Matusalén captara el paladar colectivo del mundo entero, garantizando el éxito internacional. Hacia 1950, la compañía había capturado el 50% del lucrativo mercado de ron cubano. Pero la tragedia llega en 1956. Claudio Álvarez Lefebvre muere inesperadamente y 6 meses después, su único hijo, Claudio, fallece también, dejando a la empresa en la cima del éxito sin un liderazgo real. Cuando el régimen comunista de Castro se apoderó de Cuba, la familia se vio forzada a exiliarse. La marca Matusalén, cuidada durante tanto tiempo, caía en el olvido. Después de más de 4 décadas, la isla sigue bajo el dominio comunista. Pasaron años de discordias familiares para que el doctor Claudio Álvarez, cuarta generación de la familia Álvarez, hijo único de Claudio Álvarez Soriano y bisnieto del cofundador, retomara las riendas del negocio. Ahora, después de 5 generaciones, el legado de la familia Álvarez y el futuro de la firma están en sus manos.
Hoy, el ron Matusalén se produce y embotella en Santiago, República Dominicana, donde la tierra, el clima y la calidad de la caña, combinados con la fórmula secreta de la familia, permite recrear el ron que definió la época de oro de Cuba. El ron se produce al fermentar un subproducto de la caña de azúcar, la melaza. El cálido clima del Caribe ayuda a producir la caña de azúcar más dulce. También acelera el proceso de añejamiento, logrando un ron superior en menos tiempo que el que tarda el whisky en añejarse, ya que en ese caso, los barriles están expuestos a climas fríos. La clave de la complejidad del ron Matusalén es el proceso de añejamiento por solera. Inicialmente desarrollado para el Jerez y el Cognac, el sistema de solera clásico mezcla cuidadosamente varios rones finos maduros y los complementa con otros añejados en barricas de roble. Así se unen artesanalmente estos rones con otros más jóvenes y exuberantes. Si bien la legendaria Cuba de antaño no existe más, el ron Matusalén no ha cambiado. Sigue siendo el espíritu de Cuba. Pasado y presente se unen hoy con los brillantes logros de Matusalén. Gran Reserva, ron super premium, brillante logro de Matusalén. Complejo, pero suave como la seda, aroma y sabor excepcionales. Reconocido y galardonado a nivel internacional. Clásico, ron dorado premium de sabor y calidad superior. Elaborado con mano artesanal. Añejado en roble del Nuevo Mundo, sabor distintivo, suavidad excepcional, clásico es exótico, vibrante y mágico. Platino, ron blanco premium de sabor liviano y bien definido. Elaborado con triple destilación, sabor excepcionalmente limpio. Equilibrio delicado, excelente alternativa para bebedores de vodka premium. Platino es brillante y místico. Hoy como ayer, Ron Matusalén ofrece pasión tropical en cualquier ocasión. Al disfrutar de estos magníficos rones, se verá transportado a la época de ardor y emociones que hizo de La Habana el París de América. Nos enorgullece nuestra tradición de más de 130 años. Matusalén, el único ron super premium del mundo. El verdadero espíritu de Cuba.